Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Despertar. 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 Holosofía. El camino hacia tu ser inicia rompiendo la zona de confort. ¿Qué tal, queridos amigos, amigas, amigues, todos los que amablemente nos ven y nos escuchan a través de la señal de OM Radio? Nosotros presentamos la propuesta de Holosofía y nos presentamos tentativamente todos los jueves en vivo a las 3 de la tarde. Así que el día de hoy vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente en la emisión anterior, pero antes quiero presentar a nuestro querido maestro y amigo, el monje hereje Juan Carlos Martínez. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Amada discípula, ¿cómo le va a usted? Muy bien, para ser 15 de septiembre y entrar en un estado nacionalista que a todo mundo arrebata. Arrebata, voy a decirlo, ya me estás poniendo en problemas porque pues es el tema del nacionalismo es una cuestión pues bastante interesante. Muy, ¿no? En muchos aspectos. Tiene su lado bueno, pero tiene causas muy negativas. Y en nombre de ese nacionalismo hemos hecho muchas cosas. Pero bueno, esa será harina. Otro tema me parece bastante interesante. De otro costal. Por lo pronto, bueno, pues nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero a la hora de querer tratar y abordar el tema de la espiritualidad y la religiosidad. Sucede que tenemos una idea de que este tipo de prácticas deben ser institucionalizadas y no necesariamente. Uh-huh. En el caso de la religión, pues sí tiene un carácter ritualista, institucional, oficial, pero también hay otras formas de ejercer la misma religión sin que sea de esta forma tan oficial. Y por otra parte, la espiritualidad la hemos tratado también desde el aspecto social, desde esta parte en donde los seres humanos comulgamos en nuestra esencia más común. Claro. Común hablo que nos es similar, que compartimos. Unifica a todos. Exactamente, sí. Y entonces en ese sentido, pues la espiritualidad y la religiosidad a veces van de la mano porque empezamos a través de prácticas sociales como ir a la iglesia y demás, empezamos a entender lo que es lo religioso y con el tiempo vamos y la conciencia vamos discerniendo de lo que es espiritual. Y en esa parte nos quedamos, finalmente Claro. Seguimos tratando de entender, de discutir, de platicar y de poner a disposición de nuestros queridos amigos, amigas y amigues el tema para que desde nuestra experiencia, desde nuestro sentido común, podamos hacer esta diferencia entre lo religioso y lo espiritual. Claro, ahora con respecto a lo que acabas de mencionar, la cuestión social y la cuestión individual, creo que ahí se establece un punto fundamental. La religión, al ser una institución empresarial, finalmente lleva ritualística común. Entonces es un proceso social y en cambio la espiritualidad va adaptando sus rituales para construir una religiosidad personal muy propia. ¿Sí? Es decir, si tú entras a una religión vas a seguir ya ciertos parámetros establecidos perfectamente, incuestionables, que a los cuales te tienes que amoldar. Tú llegas por primera vez a tu iglesia, al templo, y empiezas ya a integrarte poco a poco a una dinámica ya establecida. De niño, por ejemplo, las pocas veces que me obligaron a ir a misa, me llevaron más de adolescente, quién sabe por qué, pero bueno. Resulta que pues no te dan oportunidad ni siquiera de preguntar, de proponer, de cuestionar. Simplemente te vas integrando a la dinámica de manera mecánica, vas repitiendo, se hincan, te hincas, se paran, te paras, haces, nunca entiendes nada.
en cambio, la espiritualidad te lleva necesariamente a practicar algunos rituales muy personales que para ti sí tienen sentido, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, creo que engrandece más al ser humano estas prácticas individualistas, si tú quieres, pero por lo menos tienen un valor y un sentido mucho más profundo que el simplemente pararte, hincarte, sentarte, qué sé yo, ¿sí? No sé, ¿tú qué opinas? Desde luego, el gran problema de la historia de la humanidad sucede que no le damos continuidad. Y entonces estos saberes, estas señas, estos modos, estos mudras, estos signos, estos símbolos, han existido desde miles de años. Sucede con la historia de la humanidad que pareciera que hay una tendencia a resetearla constantemente, a que se rompa, que se olvide y a iniciar algo nuevo, supuestamente. Y entonces es ahí donde los procesos de manipulación se dan de forma cínica y explícita. Claro. Al no saber que esto es algo que tiene un conocimiento profundo, que tiene una observación de nuestros ancestros, que han tendido a ser místicos, a buscar ese sentido, contacto con lo divino, ¿no? Efectivamente, esa relación que va más allá de nuestro entendimiento, pero que en una observación casi científica podemos ver sus patrones y sus formas. Y eso ha sido visto desde las culturas madre, la egipcia, la china, la india, la árabe, la mesoamericana, la maya, la mexica. Son culturas a partir de las cuales un conocimiento profundo del ser, de la mística, de la relación del ser con el absoluto, de la condición humana, se va borrando y se va deformando y se va haciendo cada aversión del poder de acuerdo al contexto. Ese es el gran drama. Claro. Porque deberíamos tener esa información y partir de ahí, salir de estarse, posarse en hombros de gigantes, ¿no? Yo creo que uno de los problemas está desde la educación, ¿no? Nos enseñan a repetir esquemas, a repetir paradigmas y moldes sociales sin cuestionarlos. Entonces, la diferencia justamente entre religiosidad y espiritualidad es que la religiosidad a través de un proceso mecánico te va induciendo un pensamiento totalmente dogmático. En cambio, la religiosidad, al estar cuestionando, no entiendo esta oración, qué quiere decir, en qué contexto se dio, y todo este simbolismo que me está indicando, te lleva a cuestionar. Y por lo tanto, la religión, por eso hablaba del aspecto social, es en el colectivo, mientras que la espiritualidad es totalmente un proceso de búsqueda individual. Entonces, hay muchas formas de alcanzar ese estado de misticismo. Una de las más conocidas, por ejemplo, es lo que dentro de la cultura católica llaman la privación sensorial. Es el quedarte en ayuno varios días en un estado de sin dormir, sin sobre todo de meterte en una crisis, y esa crisis te va a llevar a cambiar la percepción que tienes de la realidad, ¿sí? A mí me es muy significativa una tradición de Japón, cuando en lo más profundo del invierno las personas, los practicantes, salen con el mínimo de ropa, está nevando y ellos siguen, y resulta que caminan 3 hasta 5 días, día y noche, sin dormir y con comer lo mínimo. Ya cuando llegan a la cima del monte Kubote, se están desmayando ya de hambre, de sobreesfuerzo. ¿Y qué es lo que sucede? Se investigó que en realidad, a nivel sanguíneo, su cerebro acaba de presentar un neurotransmisor que es muy similar al principio activo de los hongos alucinógenos de María Sabina. Entonces, de pronto dices, no necesito estarme torturando 5 días, camina y camina, mejor voy a Huautla de Jiménez, bajo un contexto ritualista espiritual,
entras a esos mismos estados, ¿no? Entonces, por eso justamente, mientras que la religiosidad va a descalificar las prácticas de lo que conocemos como la psiconáutica, que es una de las bases fundamentales del chamanismo, lo descalifica cuando en la espiritualidad te das la oportunidad de conocer la experiencia y a partir de ahí, a partir de tu vivencia, decides, ¿sí? Y no tienes por qué seguir los paradigmas morales que te están imponiendo, ¿sí? Sí, sucede que la manera en cómo nos relacionamos con lo divino es lo cultural. Es la forma en cómo lo hacemos, el ritual, la sustancia, el contexto en el que se lleva a cabo una ceremonia psiconáutica, depende de la cultura. No es lo mismo lo que hacen los chamanes incas que lo que hacen en las zonas aridoamericanas, los Sioux, los comanches, esa parte, los mal llamados pieles rojas. También tienen un consumo de ciertas sustancias que les permite a través de una ceremonia específica poder conectarse con lo que en los mexicas se llamaba los nahuas, que es la versión animal de tu espíritu, y cómo podías conectar con él. En fin, hay historias que dependen de la cultura y cuya cosmogonía, manera de entender el universo y la vida, desempeñan diferentes rituales, y efectivamente pueden ser desde los física y mentalmente muy demandantes hasta los que utilizan hierbas, hongos y algunos tratamientos naturales, como la ayahuasca, que se trabaja mucho con los chamanes. Hay un documental interesante en Netflix sobre un chico norteamericano, pues no voy a contar de qué va la historia, pero Es un muchacho muy joven que entra en una crisis existencial y que no sabe cómo salir de una depresión severa y que busca a un chamán que le pueda ayudar, y él documenta todo su proceso. Es un proceso sumamente complejo. Uno piensa que entrar en estas frecuencias es una cosa sencilla, pero es un romper con todo. Mira, en primer lugar, esto que dices de romper es muy cierto, porque en primera tienes la idea de que es droga, y romper ese esquema es modificar muchos de tus parámetros, etcétera. Pero realmente es una experiencia muy valiosa, muy bella, que en lo personal a mí me sirve mucho, ¿no? Quizá a las personas les suena bastante descabellado, en el sentido de que un monje esté hablando de que utiliza la psiconáutica como medio para alcanzar estados expandidos de la conciencia, ¿no? Entonces, atreverte a dar ese paso es, en primer lugar, mucho esfuerzo, ¿no? Y ya posteriormente, el mejor cállate la boca y no andes diciendo estas experiencias, porque ya estás descalificado socialmente, en primera por la familia, y después todos tus grupos empiezan a criticarte de que ya eres pacheco, drogadicto, qué sé yo, mil cosas, ¿no? Mira, sucede con este caso en particular que no habría ningún indicador para que este joven se encontrara, muy joven, creo que había terminado el posgrado, y no había razones o indicadores coherentes para que él se sintiera como se sentía. Venía de una familia muy acomodada, estaba, sin llegar al exceso, tenía dos padres que eran profesores universitarios, psicólogos, especialistas, llegó a la cumbre de su profesión y aún así estaba en un vacío terrible y en una tristeza profunda. Y cuando hace todo este viaje y lleva a cabo este rompimiento con esa construcción que se ha hecho de él mismo, empieza, por supuesto, no es el remedio mágico, ni es la varita que soluciona todo, pero es un paso para empezar a resolver dificultades que no permiten que podamos desarrollar la plenitud humana, de la existencia humana, y entre ellos están las heridas,
las tristezas, las cicatrices, claro, y todo lo que venimos arrastrando que no nos permite vivir en plenitud, cuando esa sería nuestra misión. Mira, a mí algo que me genera confusión es la etimología de la palabra religión, unir. Y te lo manejan en dos sentidos: unir la mente con el espíritu, el cuerpo, alma, espíritu, y unir en el sentido de lo social, ¿no? Pero a nivel, en el primer sentido, a nivel espiritual, yo creo que la religión no une, no unifica, sino más bien va a separar, ¿sí? Y te ponen a hacer prácticas ritualísticas que ya están establecidas y tú no tienes derecho a cuestionar ni a proponer, ¿sí? Así son y así se hacen y punto, ¿no? A mí me sucedía que en el monasterio me ponían a dar clases, y como egresado de filosofía y letras, pues estoy acostumbrado a hacer referencias bibliográficas, y bueno, cada vez que me salía un autor era una tremenda regañada, porque aquí solo se dice lo que nuestro lama habla y te callas. Yo decía, bueno, pero ¿por qué te estoy dando fundamentos para que la gente tenga más veracidad en lo que estoy hablando? Pues será lo que sea, aquí se hace esto, y ahí dices, ah, caray, esto se supone que el budismo no es una religión, pero estás cayendo en los mismos esquemas dogmáticos. Entonces, ¿de qué se trata? No te ayuda a despertar la conciencia. Para mí, el pensamiento religioso es totalmente omnubilante. Trata de opacar al ser humano. Algo porque, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando leí el Nuevo Testamento. Hay un pasaje en el que Jesús está con todos sus discípulos, con los 12 apóstoles, y de todos ellos llama a Pedro y le dice: aquel que obnubile la conciencia del hombre aquí en la tierra será negado por mí en el cielo. De repente dice, caray, habiendo 12, jala al que va a ser supuestamente el creador de la Iglesia Católica, y está diciéndole que aquel que obnubile, me pregunto por qué habiendo 12, porque se lo dice al que crea la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, luego la semana pasada mencionábamos que un amigo que estuvo a punto de ordenarse como sacerdote decía que cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia, no se refería a la idea de una piedra como parte de un constructo, sino a la piedra del zapato, ¿no? Tú eres la piedra que lastima mi filosofía, pudiéramos decirlo. Es fuerte, son temas, si quieres, complejos, que a muchas personas les mueve y no les gusta que les cuestionen, precisamente como dice nuestro lema, la espiritualidad va a iniciar cuando rompas tu zona de confort. Yo creo que la zona de confort más difícil de romper son tus esquemas mentales. No sé, ¿qué opinas? Desde luego, porque esos esquemas mentales son construidos a partir de la relación con los demás. Nosotros no somos lo que dicen los demás que somos. Uh-huh. Tampoco somos lo que creemos que somos. Lo que somos va mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero sucede que tenemos que construirnos un traje, una vestimenta, un personaje para poder interactuar en el mundo. Y es ahí donde pues uno va buscando sus propios elementos del disfraz. Que si una máscara así, que si un vestido así, que si una prenda así. Y así vamos formando lo que somos. Aunque mucho de eso que somos responde a la necesidad de integrarse, de ser aceptado, de formar parte del colectivo. Y eso no podemos perderlo de vista, somos seres sociales. A veces queremos pensar que tenemos esa capacidad para separarnos del grupo. Y sí, o sea, lo que hacemos son pequeños grupos. Entonces vamos construyendo nuestra red, nuestro fundamento social a partir de entender lo mismo, a partir de la convivencia, a lo mejor de un tema laboral, a lo mejor de un tema escolar. En fin, en diferentes contextos vamos generando colectividades. Una criatura, un bebé humano,
sin la ayuda de los demás no sobrevive, no, no claro. Es posible, somos seres humanos y como tal tenemos que tolerarnos. Y por eso creamos leyes, y por eso creamos códigos, y por eso creamos normas. Y junto con esas normas, esas leyes, pues están las creencias, que también es un código no legal de comportamiento. Y claro. Que nos dice que, cuál es lo, qué es lo que tenemos que hacer. Y con base en eso vamos formando nuestro disfraz. Por supuesto, pero yo creo que el problema es que muchas veces ese código de moral es tan estricto y recalcitrante que limita demasiado al ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me pregunto este concepto de pecado, de no mentirás. Bueno, en primer lugar, pareciera que toda mentira es mala, ya es pecado por sí misma. Pues no. A mis alumnos siempre les pongo este ejemplo. Imagínate que llega un secuestrador. ¿Sabes qué es el secuestrador? Y viene aquí por mi amiga Galia. ¿Qué cosa...? ¿Qué me corresponde? Si yo pienso, si yo miento es pecado, pues pobre de ella, hay que se la lleve el secuestrador. En cambio, si tomo conciencia de que el valor de una acción está determinada por la intención que le genera, pues puedo mentir, decirle, no, ya hace una semana que ya se salió del país. Ya se murió la pobre señora. ¿Sí? No, señor. Entonces, ¿qué estás? Ciudadana. Gracias. Entonces, desde esa perspectiva, te pones a pensar, dice, una mentira como tal no es mala. Lo malo es la intención con que lo haces, ¿no? Y el entonces, contexto de por la supuesto, situación, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué calificar ya de facto un acto como malo o bueno si está en función de muchos elementos, ¿no? Pero yo creo que entonces tendríamos que preguntarnos cuál es el fin de la religión. Uh-huh. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito? ¿Su propósito es desarrollar un sentido espiritual? Pues parece que la acción no corresponde con ese propósito. Claro. Si es que ese es su propósito, ¿cuál sería el propósito? De hecho, pues pareciera que la religión tiene como objetivo desarrollar en el hombre un mejor ser humano. El problema es que entran juegos de poder ahí demasiado grandes, que llega el momento en que en lugar de despertar al hombre, lo que buscan es tener clientes y por eso nubilan su conciencia, ¿sí? Entonces, ves claramente en el transcurso de la historia cómo la propuesta original del Avatar es, no sé, amor, despertar de la conciencia, y conforme va transcurriendo la historia y empiezan grupos de poder ahí arrebatándose el mando, empiezan a estructurar formas y pensamientos dogmáticos que van limitando al ser humano, ¿sí? Entonces, esa expansión de la conciencia a través de la religión termina siendo un proceso de obnubilación, ¿sí? Bueno, vamos a un corte comercial y volvemos enseguida. Holosofía. En un momento regresamos. Om Radio Podcast. Genera conciencia en la web por Om Radio. WhatsApp y Telegram 2225-7777-86. Holosofía. En un momento regresamos. Gracias amigos por continuar con nosotros. Estamos aquí en Holosofía tocando el tema de religión y espiritualidad. Muy bien, espero que el tema esté despertando su interés y sobre todo que les lleve a la reflexión para que ya de manera conscientemente ustedes decidan si la religión que están practicando realmente
les favorece a su crecimiento espiritual o solo está pasando por un proceso de enajenación, ¿sí? Cuando nosotros vemos este proceso de la religión, nos damos cuenta que socialmente es necesario. Uno, hace que el ser humano pues vaya amoldando su conducta para convivir, para religarse, integrarse con la comunidad, pero para eso, como tú bien lo decías, se requiere de un conjunto de normas y de reglas que nos permitan vivir armónicamente. El problema es justo cuando estas normas a veces ya son anacrónicas. Imagínate, no sé, si siguiéramos los mismos preceptos del budismo original de hace 2620 años, a este momento sería obsoleto totalmente. Sí, imagínate, en aquellos años, pues los monjes no tenían, cuando seguían a Buda, no tenían necesidad de andar trabajando, andaban en el proceso de la contemplación. Ahora, en este momento, yo creo que necesitamos adaptarnos a la vida cotidiana, ¿sí? Trabajar, cubrir tus necesidades. Finalmente, yo creo que el que seas un ciudadano no va a excluir que tú puedas llevar una vida espiritual, sino al contrario, para mí y desde mi experiencia, justamente es la otredad la que te hace crecer. El contacto con el otro, el estar soportando a la persona. Ya cuando dices soportando, eso, ya todo estuvo mal, porque se supone que es un tema de comprensión. Pero es cierto, nos tenemos que soportar en muchos aspectos. Tú lo dijiste hace un momento. No, que nos teníamos. Que estábamos forzados a convivir. A convivir, y eso es. Podemos convivir desde la tolerancia y no desde el soporte. Pero entiendo lo que es, porque sí. O sea, es tanta la diversidad, es tanto nuestra diferencia en historias de vida, en experiencias, en todo esto que nos forma como personas, como personas sociales, no como seres, sino como personas, pues choca a veces. Claro. Como dicen los españoles, en gustos colores, quiere decir, pues en lo que hay, la diversidad completa. Claro. O sea, y en esa diversidad está lo humano, porque en la naturaleza también existe la diversidad. Sí. Y nosotros, como parte de la naturaleza, somos diversos en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que en el monasterio pues estás y todo el mundo te hace la reverencia y todo el mundo te admira, pero no hay una confrontación. Entonces, en cambio, en la vida cotidiana, hasta con tu mamá, con tu hermano, sí, con el vecino, todos, con todos, siempre debe haber un proceso de acuerdo, de convención. Así es, ¿sí? Nos vamos a poner de y eso acuerdo. Es justo lo que te ayuda a desarrollar virtudes. Para mí, una característica fundamental de la espiritualidad es el desarrollo de las virtudes en la vida cotidiana. Mientras que la religión se plantea la idea de que en el rito, en la misa, como llamamos la ritualística, las personas van a reproducir solamente esquemas y terminando la misa se vuelven otra vez las mismas personas de siempre. En cambio, la espiritualidad, al tratar de desarrollar en ti la parte más bella, más positiva, cuando esto te lleva a, uno, a conocer tu parte oscura, tus vicios y tus pasiones, para que los vayas superando justamente en la convivencia con los demás, despertando en ti sobre todo las principales virtudes. Una de ellas mencionaste tú hace un momento, la compasión, ¿sí? Entonces yo creo que justamente la verdadera espiritualidad se da en la convivencia cotidiana. De nada sirve ser budista una hora a la semana cuando vas a la meditación y el resto eres el tipo más nefasto de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que justamente cuando tienes la convicción de que la espiritualidad se lleva en todo momento, esto te obliga a despertar en ti esa necesidad de ser cada día mejor. Una definición que a mí en lo personal me gustó mucho de qué significa ser budista, decía:
ser budista es seguir tu propia autoperfección. Y eso lo relaciono justamente con la idea del desarrollo de tus virtudes, o lo que en el budismo llamamos las paramitas. Y finalmente, ¿qué es lo que te hace ser mejor ser humano? Si nosotros analizamos el concepto de vicio, el vicio parte del egoísmo. Una persona es capaz de quedarse disfrutar toda la noche y gastarse toda la quincena aunque la familia no coma. Eso es ser egoísta. A partir de ese egoísta, de ese egoísmo surge un vicio. Pero cuando nosotros analizamos el altruismo, una persona es capaz de quitarse la quincena para dárselo al otro, ¿no? Por lo menos darle un pedazo de pan. Ahí ubicas que algo que te unifica y que te va elevando como ser humano es el desarrollo de la virtud. Pero la virtud surgida como una convicción a partir de tu propia experiencia, no porque te digan se hace esto, 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 y como perico lo repites mecánicamente. No creo que eso te lleve al despertar de la conciencia, ¿sí? Claro, y sucede que para expresar nuestra espiritualidad está la vida misma, desde la persona que se acerca, a veces con hambre, y uno encuentra un sentimiento de compasión, uh-huh. Al decir, híjole, es que tener hambre, si en algún, bueno, uh-huh. algún momento hemos podido experimentar lo que cercanamente es a esa sensación, uh-huh. pues no puedes más que sentirte identificado y tratar de ayudar. Bueno, en uh-huh. muchos casos así es, en otros no es. Pero la espiritualidad está en eso, en poder llevarlo a cabo estas acciones que nos identifiquen, que nos hagan claro. comunes, que nos permitan apoyarnos, ser solidarios, ser empáticos, ser comprensivos. Uh-huh. No ser tan severos, al otro como una extensión de ti mismo, finalmente, ¿no? En la medida en que tú te comprendes, entiendes a los demás, comprendes a los demás, no necesariamente tienes que justificarlos, pero por lo menos entiendes sus motivaciones. El proceso, y el claro, de dónde ¿no? viene, y la razón por la que se reacciona de cierta manera y no de otra. Y siempre, bueno, no siempre, pero en una tendencia a como ser el espectador de algo que va más allá de nosotros, como el observador de una película. Uh-huh. O sea, sí. Y saber que esto que estamos viviendo, pues es a veces pues un relato, una experiencia temporal. Mira, con respecto al budismo, muchas personas plantean y tienen la discusión de que si el budismo es una religión o es una filosofía. Aquí yo creo que el problema está en los parámetros de nuestros esquemas, ¿no? Se supone que una religión no es una filosofía, pero toda religión se basa en una filosofía original, a la cual se le van agregando pensamientos dogmáticos, rituales, etcétera, hasta que se construye ya un sistema rígido, muy establecido. Pero si analizamos la religión, finalmente es una empresa, y el budismo cumple con todas esas características. Por ejemplo, en primer lugar, pues es una empresa con una estructura piramidal. Por abajo están los practicantes, luego los monjes, etcétera, hasta llegar al Dalai Lama, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ubicamos que finalmente tiene fines de lucro y que hay ocasiones en que el Dalai Lama viene a México y sus conferencias en el Estadio Azteca, si tú quieres, y cuesta bastante dinero, que no los jodidos no podemos estar ahí presentes, ahí te das cuenta de dónde está esa espiritualidad. Jesús anda con la ropa más sencilla, conviviendo con el pueblo, mientras el señor Papa está con oro, sí, ahí muy puesto en su pedestal, ¿no? En el altar. Algo que a mí me llama mucho la atención, uno de los votos budistas de ordenación dice: no utilizarás altares elevados o lugares elevados, ¿sí? Tanto dentro de la jerarquía, todo aquello que implique exaltación del ego, de preferencia lo vamos eliminando.
Sí, pero ¿qué pasa, no? Finalmente, en una escuela tradicional de budismo, el maestro llega, se sube sobre su altar, empieza a dar su plática. Si entendiste bien, si no entendiste tan bien, yo ya terminé, ya me voy. ¿Y cuál interacción? ¿Sí? ¿Dónde está esa interacción que nos hace crecer como ser humano? ¿Tengo la oportunidad de escuchar tu opinión, tus dudas? Eso creo que nos hace crecer. En cambio, esas actitudes de que yo soy aquí el docto y tú eres el que no entiende nada, y si entendiste bien y si no también, y vas a hacer lo que yo digo, ¿dónde está esta parte que exalta lo mejor del ser humano? Y justamente ese proceso de jerarquías va a marcar mucho la religión, ¿sí? Entonces, en la espiritualidad no se tienen jerarquías porque es un proceso totalmente individual, ¿sí? Pero a ver, Juanito, aquí podría parecer o una ironía o una contradicción. Si el proceso espiritual es individual, ¿cómo es que su propósito es llegar a la comunión? ¿Querría decir entonces que el camino a lo espiritual sí es muy personal, es muy particular, muy de individuo, para llegar a conectar y a comulgar con todos? Claro. Lo que pasa es que, en primer lugar, recuerda que el ser humano es gracias a todos los demás. Y entonces, cuando tienes conciencia de que cada acto, cada palabra, cada pensamiento, cada acción y cada no acción que tú realizas afecta a todos los demás, buscas ser mejor en beneficio de los demás. No buscas ser, ya soy ahora obispo, ahora arzobispo y ahora voy a ser el papa o Dalai Lama, si tú quieres, ¿no? ¿A quién beneficia eso? Eso beneficia, en primer lugar, a tu ego, ¿sí? Y la espiritualidad lo que busca es bajar los niveles de ego para desarrollar, en primer lugar, las virtudes, y una de ellas principalmente es la humildad, ¿sí? Entonces, el señor Papa no creo que lave los pies a sus discípulos, ¿sí? Pues en el ritual, sí. En el ritual, pero ya en la vida cotidiana imagínate. Entonces, ahí es cuando empezamos a notar cómo la filosofía original que se plantea como base de esa creencia se va deformando y deformando a grado tal, mencionábamos la semana pasada. Así que Jesús plantea, al igual que Buda, una filosofía de amor. Y conforme va avanzando la historia, está la Santa Inquisición, la época del obscurantismo. Yo digo, ah, caray, ¿dónde está el amor? ¿Sí? ¿Dónde está la comprensión hacia el otro? Ahí es cuando empiezas a notar que en el momento en que entra el juego de poder entre los seres humanos, empieza, como decimos aquí en México, aprovechando el 15 de septiembre, ahí es cuando la puerca tuerce el rabo, ¿sí? Entonces, necesitamos darnos cuenta que yo no estoy diciendo que no practiquen una religión, es un mal necesario, pero por lo menos practícala con conciencia. Si te dices católico, por lo menos ubica, investiga qué quiere decir la palabra católico, qué quiere decir iglesia y por qué la misa la celebran en domingo y no otro día de la semana. Es una serie de símbolos hermosos. Cuando te adentras a la parte esotérica, ves tanta sabiduría, pero justamente como Jesús mismo lo dice, el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que observe. La enseñanza en la cultura católica es vastísima, es muy bella, pero pues está totalmente opacada hacia los practicantes comunes, ¿sí? Entonces, también que a los practicantes no les interesa mucho andar investigando y estar aquí discutiendo si es religión, si es filosofía, qué sé yo, solamente entran a un pensamiento mecánico que no les aporta nada. Bien dicen, la religión es el opio de los pueblos. Y yo me permito agregar una frase.
La religión es el opio de los pueblos y la espiritualidad despierta al hombre. ¿Sí? Ya ves, el monje hereje. No, y el poeta, sí. Ajá. No, y sabe, bueno, la frase es de Carlitos Marx, haciendo, ajá, referencia a cómo podemos cuestionarnos justamente lo contrario. Y lo estaba pensando mientras hablabas. ¿Qué sucede si esto que hemos pensado que existe no es así? Vamos a darle, uh-huh, el beneficio de la duda a los existencialistas. Claro. Que dicen, bueno, esto es realmente un momento, una coincidencia, un asunto que se da por casualidad y que va a morir igual, uh-huh, de la misma manera, sin ningún sentido, sin ningún propósito, sin ningún rumbo. ¿Qué sucedería si es que estamos construyendo una idea de lo que es, uh-huh, que no corresponde a lo que es? Claro. Mira, yo creo que en primer lugar el ser humano tiene necesidad de encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Para no caer en la depresión de, bueno, ¿y para qué trabajo? ¿Y para qué todo esto? Yo creo que la religión cumple como un paliativo existencial. Por lo menos te da tantito una pauta como para que le des más sentido y más valor a los actos de tu vida diaria, ¿no? Entonces, yo no estoy seguro que un día me voy a encontrar con Buda y estar plática y plática echándome el cotorreo. Aquí nos conectamos en Om Radio para platicar mejor. Pero me satisface el conocer su biografía, el conocer y tratar de practicar sus principios en la vida cotidiana, le da un sentido a mi vida. Entonces, para mí la religión es un paliativo espiritual que le permite al ser darle mayor valor a los actos de la vida cotidiana. No sé, en tu caso, ¿qué opinas? Sucede que desde el punto de vista antropológico, uh-huh, desde la cultura, hay un sentido, hay una parte de nosotros los seres humanos que sí nos gusta creer en algo que va más allá de nuestro entendimiento. Sí hay una tendencia, uh-huh, en todos los grupos sociales hay una tendencia a seres sobrenaturales, ya sean como religión oficial o como religiones paganas o como lo que sea, sí existe, es un sentimiento del humano. Por ejemplo, hay muestras en muchas culturas de el animismo, es decir, de darle alma a los objetos. Claro. Y con base en esa creencia, relacionarse con los objetos y con los animales. Entonces, hay tantas maneras de poder entender y de descifrar lo que significa lo espiritual, que va desde lo religioso oficial, uh-huh, hasta lo cotidiano común, pero que no deja de ser algo que forma parte de nuestra naturaleza. Sí hay una tendencia a la ayuda porque representa la sobrevivencia. Ajá. Es decir, en los grupos, sí, en donde, claro, nosotros nos relacionamos, pues hay una repartición de labores, de roles y de personalidades que forma una comunidad. Y entonces está el intelectual, pero está el religioso, ajá, el hereje, el loco, el eco, en fin, ¿no? Sí. O sea, vamos construyendo estos espacios en donde nos relacionamos, pero que seguimos teniendo en común la idea de que existe algo más allá de lo que podemos ver, de, uh-huh, lo que podemos tocar, de lo, mira, que podemos... Mira, con sentir. Respecto a lo que estás mencionando, ahorita recordé una frase de Nietzsche, que dice, el hombre creó a Dios, pero después Dios creó al hombre, ¿sí? El hombre, bien lo dices, tiene esa tendencia a creer en algo superior, ¿no? Y ese algo superior, pues finalmente le da sentido a su vida, le da un poquito más de valor. Yo me pregunto, bueno, ¿de qué me sirve trabajar 60 años de mi vida, estudiar 20, para que al final, pues, todo lo que haya yo juntado, acumulado, termine, ¿sí? Ahí ya termina la vida, nada más vine para trabajar y hacerme de unas cuantas cosas y disfrutar dos, tres cosas que me permitieron mis circunstancias económicos, sociales, y ya, nada más para eso. Bueno, pensar eso es terrible, pero, uh-huh, ¿y por qué no pensarlo? O sea, lo que pasa es que sí es difícil pensar que
que nos vamos para el abismo, ¿no? Que viene la oscuridad total de la cual venimos. O sea, porque en el vientre de nuestras madres es la oscuridad, el espacio es oscuro. O sea, venimos de... Cuando una semilla se está germinando en la tierra, es parte de la oscuridad. Y vamos a regresar a lo mismo, vamos a regresar ahí. Y pensar eso en términos humanos es horrible. Es mejor pensar que vas a ver a tus seres que ya fallecieron, o que vas a ver a Buda, o que va a haber fiesta en el infierno. Es mejor pensar eso a que no hay nada, ¿no? Fiesta en el infierno. Como del 15 de ahorita septiembre. Ahorita recuerdo, mi padre decía que a él el cielo le parecía un lugar muy aburrido. Dice, se han de haber ahí puras viejitas rezanderas. Dice, en cambio, en el infierno deben estar ahí los puros del cotorreo. Sí, entonces yo creo que como desde esa perspectiva, boda de pueblo, Pepe, claro. Entonces necesitamos, por lo menos, darnos la oportunidad de cuestionar y buscar si realmente la religión que practicas es la que a ti te acomoda, ¿sí? Alguna vez le preguntan al Dalai Lama cuál es la mejor religión del mundo, y él dice, la mejor religión es la que a ti te quede bien y te ayude a ser un mejor ser humano, ¿sí? Pero el problema es que la mayoría simplemente sigue la religión que el peso de la tradición familiar le impone y no se dan la oportunidad de buscar otras alternativas. ¿Cómo vas a saber que tu religión es la que verdaderamente te ajusta y te acomoda si no has conocido otras? Bueno, pero es que también ahí hay una explicación histórica. Si cuando te dicen, ¿tú en quién crees?, te están quemando con una cruz en la espalda, dices, ¿quién cree usted? ¿Quién usted diga? Por supuesto, porque pues así fue un proceso de enculturación a través de la violencia y de sí, ya estamos por retirarnos, pero la boca no se detiene un segundo. Hace unos días me enteré que un sobrino mío está por casarse y resulta que él, pues por el peso de la tradición, fue bautizado, pero sus papás nunca lo obligaron a que fuera a misa y que siguiera el proceso. Y ahora que ya se va a casar con una chica católica. Ahora necesita el papelito de la fe de bautizo, la fe de confirmación, la primera comunión. Sí, de repente sí. Dices, qué barbaridad, ¿cómo es posible que obligues a alguien a volverse católico de manera burocrática, aunque después eso no sirva para nada, ¿no? Eso es una verdadera manipulación espantosa que yo creo que los practicantes de todas religiones debemos cuestionar para despertar nuestra conciencia. Pero yo creo que nos da pie para el próximo programa empezar a hablar de la religión como una institución, porque efectivamente tienes que llevar toda tu documentación, tiene que estar en regla, digamos que la burocracia religiosa. Pero es que todas las instituciones tienen burocracia, si no, no podrían operar. Entonces podemos hablar de esa parte que puede ser a veces un tanto absurda y un tanto simpática sin querer ser de humor involuntario, vamos a decirlo así. Pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, esperamos sus comentarios. Si tienen sugerencias sobre algún tema específico, pues estamos para servirles. Pues muchísimas gracias, Galia. Gracias a ti, querido. Gracias a todos nuestros amigos de OM Radio y esperamos contar con su presencia la próxima semana. Esto fue Holosofía. Les esperamos la próxima semana aquí en OM Radio.